vamos a ver qué tal se portan los kills hoy. Bueno, con un necro. Y no me gusta nada. Pensaba que iba a tener más incentivos, la verdad. Pero bueno. Dos lobos con placar. Un matilo en un white. 12 jugadores, 1190 de TV. Dos rerolls nada más. Y skill left. Que bueno, ya tenemos por fin un block. Y un catcher con dodge. No sé qué nada del otro mundo. Pero bueno, para eso está esta liga, para engordar. Entonces por eso no quiero gastar dinero todavía. Hostia, verá, podía comprar el Apo. El Apo sí voy a comprar. Abarcado. Que se me había olvidado. Pues bueno, va a que mirar el equipo ahora. Sube la plata. Vale, ya. Bueno, pues nada. A esperar a que... Que parece que tiene un problema con la niña. No nada grave, simplemente pues cosas de niñas. Pero vamos a hacer. Pero no me ha dicho nada. Esto va a ser un problema. Bueno, luego también va a ser un problema. Va a ser un problema de todo. Como el que dice. Así que pues nada. Levantar el chaparrón y esperar que no se muera nadie. Con eso soy feliz. Intentaré hacer unos cuantos vanity packs con Germanator. Y si puedo marcar con Mongloom para pillar el lock también. Va por cabo. O hacer un tratado con Germanator y un pase. Porque a todos me vale. Pero nada. Hay que esperar. Voy a por un café mientras. Así.
tenemos partido. Venga, al turno. Que haya suerte. Lo todo, vamos con dos victorias en dos partidos. A ver si seguimos con la racha. La mía, no la suya, obviamente. Un empate también me vale. No me voy a enfadar si empatamos. Pero si puedo ganar, mejor. Ya vos sabéis que yo soy bola veo, bola quiero. Pero no me creo que se me haya olvidado comprar el Apo. Ni que de leche, casi se me olvida. Pero está claramente confirmado. Cada vez que voy a por el café, siempre llega el rival. La magia del café. Con el labrado todos. Ya 20 minutos esperando el autobús. No pasa. Te echas un cigarro y justo ese momento llega. Obviamente no voy a mapear ningún incentivo. Pongo de motivero. En principio me gustaría meter 4 blazer. Cuanto antes mejor. Lo que no quiero que me pase es como con el equipo de Silvanos. Que básicamente a base de ganar partidos, al final se quedaba fuera del rango de la campus. Y eso fue una putada, la verdad, pero bueno. Vamos a dejar de defender. Por motivos muy evidentes. Somos Killef. El ataque no nos gusta. Las defensas. La verdad que con esto me puede venir aquí. No me gusta esta idea. Y si os pongo aquí me van a venir a por estos. Y vamos, el objetivo de este partido, como ya he dicho, es Intermarca con Mongloom. Y ya está, y que no se muera nadie. La verdad que en este partido voy a echar de menos el oso, pero bueno, es lo que hay. No sé dónde va, se le cae él. Gilia, te veo. El chat. Así que no comentaré mucho las jugadas. Bueno, así que si al final queda igual, que es lo peor de todo. Porque puede meterse en modo incógnito, así que bueno. Simplemente no comentaré jugadas y punto. La desventaja es ser streamer. De streamar los partidos. Te creo que se abrió un poco arriba, pero bueno. Y
fama la tengo yo. Más dinero. Eso está bien. La verdad es que no sé por qué he puesto aquí este necrófago. Bueno, la primera. Primero. Hay cosas que no entiendo, pero bueno. Se pega con los zombies. A ver dónde dice el Isaac. Au. Bueno, sobrevive. Y ahora, ¿dónde pone la bolota? ¡Hala, venga! ¡A rico, Wandy! Y se lo acabo. Pues nada. A dormir. Supongo que ahora sí mi clip. Que le quería pegar con el. Con el Fessy. Entero. Otro pau. Sí, entero. Está bien. Hemos tirado la bola, si queremos hacer las tiradas, obviamente. Pero son muchas tiradas. Uno, dos... Claro, pero tengo que quitar a este primero, del medio. Lo malo es que no quiero levantar a este porque si no lo chufean, con lo cual se tiene que saltar en algún momento. Si pego aquí, no me jodo el salto. Entonces, no sé qué voy a hacer, mando.
después. Y eso sí. Bueno, tanto dos. Voy a evitar posibles percances. Este quiero que salte, pero no sé dónde va a saltar todavía. Y este también quiero que salte. Puede saltar aquí este. Buena muñequita de pelear. Chidero, eso está bien. ¡Uy, el Devin Tackle! ¡Alguien se lo vio el Devin Tackle! ¡Alguien se... ¡Devin Tackle! Este no puede salir de aquí. Iba a tener que haber perseguido. Ahora este va a intentar saltar aquí. Y este que no pinta nada, pues va a intentar saltar también hacia aquí.
No quiero marcar consenso si puedo evitarlo, pero es lo que hay. Está aquí por desgracia, pero bueno, lo que hay. Y bueno, tengo que marcar el próximo turno, pero bueno. Más se perdió una vega. Bueno, así están, caso. Pues de momento le hemos quitado la pelota porque se le ha olvidado que los Blitz Killers tienen Diamond Tackle. Bueno, si te va a poner así, salto y ya está. Si te va a poner así, salto y ya está. Pues nada, acecho. A marcar tatón. Por si acaso tengo que mover gente. Este se va a poner aquí. 7. Este se va a venir aquí. Todo esto por si acaso fallo. Miserablemente. Este se va a levantar. Clip. ¡Wey! ¡Hecho! ¡Y ya salto! Esta es Campus, System Guard. De piel de Minotauro. No ha vuelto el maldito línea. Cachillo Mingue de Marsala. Bueno, pues nada, barca a barquear. No me gusta nada, pero es lo que hay. Sí, es una liga española. Pregúntale a Ever, que está metido en todas. Pero sí, también tienen Discord, tienen todo. Busca piel de Minotauro en Google y te mandará directamente
al foro. Bueno, pues nada, centro ya está tiro de MVP. Presentamos los MVPs en los Blazers. Pero obviamente cuando no le decimos eso, pues... A ver, que aguantar el tirón. Mocasines, saltarines con los dedos más finos. Y tú, necesito que vuelvas. No sé quién eres. Antonovich. A ver si se te pasa el Hamabuco, que no me han pegado tan fuerte. Ha sido un zombie. No ha sido un Fleshy. Alma de cántaro. Dos veces que ha colgado el gulaki, dos veces que le ha caído la patada alta. La madre que parió, panete. La va a coger el lobo. Y la coge. Un campeón. Like a boss. Si es que... Mocasines, cantarines, con la piel y dos mocinas. Casi salen dos, ya lo ven, ya lo ven, ya lo ven. ¡Uy, qué majo! Au. Antonovich 2.0, porque tenemos aquí a Jaroslav. Why nine. Otro que se va a dormir. Otro que se va a dormir. Hola, toma, Blitz con un dado. Salen dos.
vamos a hacer. No, eso es de... Bueno, no sé si la canción original de Sirenita, pero estaba cantando la de los Simpsons cuando... el señor Burns compra los perros de los Simpsons. Necros. Llevo yo Kislev. Mocasines, saltarines con la piel de dos mastines. Que lo quiere convertir en ropa de... en ropa. No sé, se me ha pegado ahora la canción y ya está. No hay mucho más que hacer. Pero no sé de dónde... ¡Hala! Bueno. Hola. Eso habrá sido mi clic de los buenos. Obviamente. Pasa que no puedo poner ningún apoyo. Riff tiene que venir aquí. Uy, espérate, ¿puedo surfear? Ah, no, coño. Que te haya salido, yo estaba haciendo... Entonces voy a pegar a este mejor. ¿Eh? ¿O no? A ver si salta o no salta. No. Y ataque al cráneo. Pues nada, otro a dormir. Joder. Aterriza como puedas. Cosas de Kislev. No sé por qué se me ha pegado la canción. Llevo sin ver los Simpsons son 800.000 años, pero no sé. Tengo esas canciones pegadizas que tienen. La melodía es de la Bella Bestia. Ah, pues no lo sabía. ¡Ah, coño, es verdad! Vale. Tienes razón. Pasa que eso sí que no lo sabía, no me acordaba. Supongo que Blizzard aquí. Va a cubrir a... al pobre Mongloom. Coge el amarillo. Bueno. Y más caos. Bueno, por lo menos vamos ganando 1-0. Lo único que de momento me salva. Porque me queda con la leche. ¡Qué dolor! Me queda con la leche. ¿Se cree que se va a venir por aquí? Interesante. Muy interesante.
Esto lo he puesto bien. Si consigo poner aquí a uno, ¿no? Pero de aquí no me vale para nada. Este llega saltando, sí. No, pero no puede saltar aquí. O sea, los catchers llegan, por lo menos. Está haciendo un IFI. Pero necesito llegar con algo más, porque no quiero hacer un dado. Y además quiero para que cobre. Entonces, si se pego aquí. Este llega. Vale. Vale. Entonces necesitamos levantar a este. Pegamos aquí. A ver, Pepe, mátalo. Vale. Entonces tú ahora te vienes aquí. Te vas a venir aquí. 4, 5, 6, 7. Sí, tiene que venirse aquí. 1, 2. Porque este está marcado aquí. Pues nada, tengo que hacer dos TFIs. Y ya depende de cómo salga la jugada, pues. Aquí vamos a hacer el gol. Pero entonces, igual ahora ya no me interesa hacer tanto el ganso. Entonces vamos a blitzear aquí. Esto es una DFI. Pues se ven aquí. Tú vas a saltar. No salta. Igual tendría que lo hecho simplemente con los caches y pegarle un dado y ya está. Pero normalmente no me gusta. Ya lo sabéis, no me gusta. No, si puedo evitar tirar un one dish, prefiero evitarlo. Obviamente, ese pack de quitar la pelota, igual sí que debería haberlo probado, pero bueno. Nada, a ver si los caos vuelven. Pero este cargo ya no lo podemos gastar porque. Por lo que pueda pasar. El último turno. Fencho aguanta. Aguantó. Vaya.
falla de aquí, va. Y le sale la segunda. Va, cazada. Pues hay que hacer operación marcar rápido. Así que no va a poder marcar Manglu. Bueno, vuelven bueno, los chicos. Así que va a tener que marcar el centro. En el peor de casos. Y a ver cómo hacemos esto. Si puedo evitarme el low, pues mejor, ¿no? Va, entonces, tú tienes que venir aquí. Tú tienes que venir aquí. Tú aquí. Pero tú aquí. Tú aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no. Esto no, este placaje no me aporta nada, en realidad. Bueno, me aporta un jugador más. 7. Pasa que voy a dejarle una cantidad de surfs que no va a ser ni medio normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joder, voy a tener que hacer GFIs o voy a tener que hacer algo. Este luego no se puede quedar suelto. Bueno. Los lobos no se pueden quedar sueltos, para desgracia. Porque si no, me va a sufrir hasta el, me va a sufrir hasta el apuntador. Un gol extra. Joder. Bueno, mira, eso me ayuda bastante. Me ahorra el pase. Eso me ayuda muchísimo porque me ahorra el pase. Entonces tú llegas hasta aquí, pero no me hace falta ir tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tú te puedes quedar aquí. Pero casi, lo que pasa es que no llego tan lejos con todos. Entonces no sé si dejarme alguna GFI para poder. Lo que pasa es que tiene que venirse aquí. Entonces alguien tiene que venir aquí. Por narices. Entonces tú tienes que hacer una GFI por narices. Me guste, ¿no? Pepe. O este tiene que hacer una GFI. Espérate, entonces tú te puedes venir aquí. No. Tengo que hacer muchas GFIs. Porque si lo pongo aquí me va a surfear. Entonces uno se tiene que venir aquí y otro aquí. Entonces tú tienes que hacer GFI. Bueno, tú te puedes quedar aquí. Este lo vamos a acercar por aquí. Si lo pongo aquí le va a dar igual porque lo va a poder liberar. Así es que. Nada, poner la cara con el que dice. Tú vas a saltar ahora. O no. Pues ahí te quedas. Este está para que lo surfen, pero es una putada, pero. Tenía que cubrir ese hueco. Así que es lo que hay. Igual que tenía que cubrir por arriba.
Y obviamente no puedo gastar el rol por si acaso tengo que hacer alguna tirada estúpida en el último turno. Por lo menos el lobo este no llega a habilitarme por detrás. Y este tampoco, a menos que quiera hacer diving tackle. Lo que pasa que probablemente me vaya a tocar hacer un salto seguro. Pero eso es el menos de los males, es que... Ya sabemos que a Kislev atacar se le da bastante mal. Me gustaría saber qué le van a hacer en el BB 2020. Si os soy sincero. Pero bueno, aquí había que poner la cara. ¡Huraquín! ¡A dormir! Ya volverá. Ya volverá. Entonces, imagino que Balizar. ¿Por cómo está colocando Balizar aquí? Y a ver qué hacer con el resto. Hola. Estos zombies corren mucho. ¡Policía! Quiero aquí un control de velocidad. Esto no puede ser. Sí, vale, no me hace falta hacer ni siquiera blitz. En principio no sé qué vamos a hacer. Vamos, hecho. Efectivamente, putos saltos. No han vuelto, jope. Madre mía, no me quedan jugadores. Yo quería macaco. Que tengo macaco en Bongloom. Y no me dejan. Bueno, a ver, Cencho. Bueno, vamos a ver. Obviamente no me molesta marcar rápido, pero el problema es primero que hay que conseguir, hay que llegar. O sea, primero hay que llegar.
No, este blitz no me aportaba nada. Siete. Uy, qué puta más fea. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinta mal. Vamos a ver. Pues creo que vamos a salir con el rabo entre las piernas. De momento. Que la pelota no se puede quedar aquí, obviamente. Vamos a intentar levelearlo. ¡Ni que hago en tu calavera! Cosa de AG4 también. Bueno, por lo menos la pelota no está. Claro, pero aquí tenía que gastar el rebote por narices, porque si hacía el rebote de Visenya para acá, estaba jodido. O incluso aquí. Porque aquí puede poner un par de apoyos, pegar y la pelota es para él. Entonces, por lo menos, dentro de lo malo, la pelota está a salvo. No es mi sitio favorito, donde me gustaría tener la pelota, pero... Igual tiene que haber pegado primero. Sí, tiene que haber pegado primero. Bueno. Si es que no se puede confiar en Germán Ator, macho. Esto se me puede complicar en un momentillo. Bueno, pues joder, si se va al suelo, sí. Pues menos mal que lo ha puesto mal. Ah, no, vale, como ha puesto aquí a Juan, no podía pasar. Pero bueno, vale. Pepe aguanta. Importantísimo eso. Ahora pues va a tener que hacer alguna locura. Tenía que haber cogido ahí el botón. A ver ahora cómo hacemos esto, porque esto está bastante... Se acaba de poner muy feo el asunto.
7. Pero no va a ser estos dos. Y este también. Y aquí no me puedo ingeniar para hacer nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. También puedo venir para acá. Porque no puedo placar aquí de ninguna manera posible. Y tampoco me quiero jugar este Wandi. Me parece un poco absurdo. Pero este va a saltar. Este va a saltar seguro. Este va a saltar seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este puede saltar hasta aquí. Este también puede saltar por aquí. Vale. Entonces 4, 5, 6, 7, 8, no. Por ahí no puede saltar. Este tiene que ir todo recto, todo que pueda. Hostia, que por aquí no puedo pasar. No puedo pasar que está este. ¿Qué? Win las otras copas. Que no me da cuenta. Y por aquí no quiero ir. Vamos a hacer pase para atrás aquí. A ver si dejas de sacar unos. O saco dos. Me cago en la leche. Madre mía. Me acaba de... El Cencho este tiene dos manos izquierdas, básicamente. Dice que puto calvo. Joder. Bueno. Si es que no puedes decir nada en contra de los calvos, macho. Es que... es sagrado. Pero bueno, vaya liada que acabo de hacer. Pero bueno, la que me... Es que me queda Chilomengue la Marsala. No, pero llevo dos turnos haciendo lo mismo. Intentando hacer un Vanity Pass para subir a Cencho y nada. El calvo, o sea, el 1 y el pito. Dos dobles unos. Así que pues nada, en la vida es el Blue Ball. Ya lo sabemos. Cosas que pasan. Pero bueno, si sirve de consuelo, por lo menos. Cualquier cosa, otra cosa que hubiese intentado hubiese fallado. Antonovich se va a dormir un ratito. Igual un rato largo. No le pasa nada. Sigue entero. Ahora puede blitzear a catcher. Pues se me acaba de complicar el asunto de manera innecesaria y estúpida.
Ahí va el Viz. Bueno, no se va al suelo. Eso es importantísimo. Joder, cómo funciona la moto este follón. Me parece a mí que no hay solamente hay una opción, en realidad. Me tienen que salir dotados. Esto no lo voy a jugar un dado, me parece. Sí, porque voy a necesitar a alguien para hacer para que cobre. Pero no tengo lock. Podría ser peor. Podría ser peor. Pero es que da igual donde me vaya. Aunque consiga coger la pelota por algún milagro. Es que no puedo meterme a ningún sitio. Pero tengo que intentarlo, porque la pelota no se puede quedar ahí. Porque si no... A ver si ahora quiere hacer el Vanity Pass. Por lo menos y subir. Estaba calentando, ¿qué vamos a hacer? El problema es dónde cojones me meto yo ahora. Con la bola, donde no me pilla este. Y toda su sangre. Y o este. O este. Pues nada, para atrás. Si me pongo aquí, tengo que hacer dos GFIs. Y este igual, tengo que hacer dos GFIs. Es que tengo que hacer una por lo menos. Ahora deciden saltar. Otro se va a dormir. Monglow, me aguanta, por favor. Sí, pero me ha salido pero el turno anterior me he comido los dos dobles pitos 80 veces. Pues es lo que hay. O sea, un turno será bueno, un turno será malo, otro turno será regular.
Bloodborne, que lo llaman. El Bloodborne. Al suelo. Pues no me queda más que hacer la épica. Bueno. Bueno. Bueno, jope. La gloria de mi madre. 4, 5, 6, pase. Pues nada. Hace cosas de AG4, pero. Hostia, tenía que hablar primero a este señor aquí. Me cago en mi vida. No hay interrupción. Vale. ¡Cógela, Juanitrus! ¡Oles! ¡Los huevos de Juanitrus! A ver, no quiero que se me acerquen. Este se va a quedar en el suelo de momento. Y este, pues, va a intentar saltar, que solo no tiene Mighty Blow, ni caca. ¡Hala! ¿Eh? Obvio. Esa ha sido una de las pocas situaciones en las cuales David Cage ha hecho algo. Porque como había dos zonas, por lo menos con David Cage tenían más uno. Por eso he hecho el pase en lugar de handoff. Porque si no, el catch era el 4 en lugar de 3. Entonces era mejor hacer un 2 más 3 más que un 4 más, me parece. O sea, lo que me llevo que yo mucho. Bueno, por lo menos marcamos en un Blizzard. No es el que queríamos marcar, pero. Por lo menos no llega, me parece, con nadie. No. No, no llega con nadie. Eso está bien. Marcamos el tercero. Y salta Pacuas. Que no nos quedan ni. Hostia, espera, que no me quedan líneas. Nada que lo pienso. Pues tengo que intentar estalear todo lo que pueda y un poquito más. Me cachi lo mengue de más será. Vos sabés, esto se me va a acercar y en el próximo turno me va a llegar. Bueno, por lo menos tenemos apo todavía. Porque talear me parece a mí que va a estar jodido. Que venga por aquí, esto me va a coger. Y esto tiene que hacer Jeffy para llegar ahí. Bueno, también, bueno, 7, también tiene que llegar. Pues nada, a marcar Tatón.
Bien, un blizzard que siempre está bien. ¡Oye! ¡Malvado! ¿Qué te ha hecho pobre Mongloom? ¡Árbitro! ¡Árbitro! Árbitro comprado, pito regalado. Claramente. Maldito hacks. Bueno, sí. Hacemos así. A ver cuántas líneas vuelven. Si vuelven. Ah, mira. Ya tengo tres líneas para poner en la. Esta. Así es que, pues nada, como era aquello de yo me voy a quedar aquí en Cuenca y tú haz lo que te dé la puñetera gana, yo no quiero saber nada de la bola. El dedo de frente está aquí, por si acaso sube. Si quiere más catatown, es muy libre. Yo voy a ganar el partido, soy feliz. Y nada, pues tres victorias con los Kislev. Che, que somos buenísimos. Che, que soy buenísimo. ¿Qué le vamos a hacer, macho? Bueno, a ver si le cae un MVP a uno de estos dos. Y yo pongo en el block. Aparcado. Bueno, un gol extra. Está casi, casi. Bueno, a ver. No lo gafemos. Que antes Carlos también lo tenía casi, casi. Y falló 4 o 5 pick-ups seguidos para marcar el segundo. O sea, obviamente tiene que marcar 2 touchdowns en 3 turnos. Es complicado, vamos a hacerlo, pero imagínate que marcan 2 turnos, hay un riot, hay otro turno más y vete tú a saber. O sea, pueden pasar muchas cosas todavía. Hasta que esto no esté, yo no quiero saber nada. Sí, pero también puede haber un riot de por medio. Claro, por eso. Pero que pueda haberlo. Dudko, no. Bueno, aguanta. Una pena de destacar. La verdad que ha hecho muy buena temporada. Que es tan goloso intentarlo. Tenemos
Por si acaso sale algo mal. Igual puedo intentar marcar un touchdown más, que siempre se agradecen. No es probable, pero... Oye. Vamos a matar el gol. Iba doble pito. Si es que por nada. He puesto equipo a tiro para nada. Mayormente. Igual me arrepiento ahora de haber puesto el equipo a tiro. Igual ahora viene a morderme el culo. Como el que dice. Pero bueno, tenía que intentarlo. Y si salía, pues mira, oye, igual luego falla el pick-up, se queda la pelota en un sitio decente. Vete tú a saber. Yo que no puedo con mi grit. ¿Qué le vamos a hacer? Grit buena, grit tu amiga. ¿Dónde vas? Coge la bola. Hace un handoff ahí. Ok. Pues me parece muy bien. Como eso de ahora yo voy a correr. Luego haré preguntas. Se va solo, se me echa un cable. Obviamente no voy a arreglar el equipo para intentar evitar que marque el touchdown. O sea, que marque y punto. Yo me tiro. Que ya hemos hecho suficiente. Vamos a intentar cerrar la modula 7. Porque es la modula 7. Levántate porque no quiero que este lobo esté por ahí dando vueltas. Vaya, aquí va, pues ya está.
se ha muerto. Eso es importante. Y ganamos el partido. Así que nos ponemos líderes. De momento. Dufla pisando. Lo que no me acuerdo cuántas jornadas eran la. Era la campus. Bueno, ya vamos a ver. No sé si eran 4 o 5. Porque sé que todavía no se juega. Me parece. Bueno, no sé. Da igual. Obviamente vamos a hacer el gol. Es un mucho mejor. Mira, se nos sube también Juan Idrus. Y le sube el perro a él. Copón. Es lo que hay. Pues nada, aparcado. Vamos a ver con quién os mando. Y yo me voy a sobar. Porque primero tengo que hacer un par de cosillas. A ver si hay alguien por ahí streameando. Está Elliot, pues mando con Elliot. No lo sé. La verdad. Igual lo que me ha sido un poco alto, pero tampoco ha sido ninguna locura. No sé. Lo que pasa es que el primer touchdown se lo marqué porque no se dio cuenta del diving catch. Y yo creo que si lleva mucho tiempo sin jugar, jugar contra Kislev es complicado. Si no sabes cómo van los saltos. Ya en la segunda parte sí que empezó a defender mejor los posibles saltos. También hay que decirlo. Y tuve suerte en el tercero, básicamente, pero bueno. Nufle me cabreó con el que hice con los dos lepitos en el pase. Pero bueno, una por la otra. Pero tuve bastante pava en el 4 más ese sin cargar la pelo. Y nada. Right. Elliot. Oh no, está Andy. Pues mando con Andy. Y ya está. Pero bueno, contento con la tercera victoria del equipo. Y dos subidas, una en el blitzer. Así que. Maravilloso. Bien jugado. El nick se me vuelve Gilead 83. Y nada, nos vemos otro día. Hasta luego.